¿Qué onda, gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales. Y antes de comenzar el capítulo, tengo unos tickets para intercambiar. Son del evento este actual que hay y me da elegir entre todos estos. De lo que aparece acá, no tengo a las tres primeras, a la de la esquina de arriba a la derecha y a la de la esquina de abajo a la izquierda. No tengo esas cuatro. Ahora, yo no sé mucho de esto, entonces vi un video de Carry Enfurecido, una tier list, la dejaré en pantalla y el link a Carrivita a la derecha para que puedan ver el video y darles créditos. Que la verdad que me ayuda mucho la info que él da. La cuestión, que según su tier list y lo que él habla, me conviene elegir a esta tipita de acá. Y como tengo dos tickets, puedo elegir otro. Y tendría que elegir entre este o esta. Pero a estos dos ya los tengo. No los tengo en 90, los tengo mucho más abajo. Pero preferiría agarrar a personajes que no tengo para ir completando. Y por lo que vi, la otra que me conviene es esta. A estos tres primeros los puso en categoría A, creo que era. Sí, en categoría A, en la tier list. Y en la B, al principio, está esta. Así que voy a agarrar a estas dos. La primera... Uy, ¿salta animación? Ok, no salta animación. Pensé que iba a ser lo del Meleos ahí lanzando el ataque y toda la onda. Piola, piola. Esta, si no me equivoco, una vuelta hace 3 años cuando yo jugaba. Esta tipa era un jefe. Nueva casta trofe y vamos a buscar a la siguiente. Tuki, tuki, retirar. Y acá la tenemos. Esta, si no me equivoco, es la que luego tiene el pelo blanco de la serpiente esta. Nuevo personaje, encima al nivel 90, muchas gracias. Luego le subiré la estrella y todo, y toda la onda. También le tengo que desbloquear las habilidades, pero eso lo haré por mi cuenta, así que... Ahora sí, gente, vamos a ver qué quiere Hawk. Chitón antipático. ¿Pero qué he dicho? ¿Eres Hawter? Entérate del percal. ¿Qué pacho? Ah, cierto que el chabón le dijo, le habló mal a Elizabeth. Cierto, cierto.不器用な男だこと。分かってるの。メリオダス様が私のためを思ってあんな言い方をしているのは。でもだからこそ力になりたいの。いつも私はあの方に助けられてばかりいたから。なら言葉ではなく行動で思いを示すべきですわ。 Qué grande Slayer ayudando. Gruta de entrenamiento desbloqueada. Adquiere diversos materiales necesarios para reforzar el equipo en la gruta de entrenamiento. Se trata de una ocasión ideal para adquirir materiales raros. Ok, vamos a Camelot. ¡Merlin! ¡Está Merlin, boludo! Che, quiero ese vestido para vos, para Elizabeth. Nah, dale, no me lo dieron. El vestidito es negro. Bueno, ahora sí, Merlin, vamos. ¿Ocurre algo malo, Merlin? Uy. ¿Nani? ¿Conoto? Tosho no yoteo henko. Tadachi ni oto. Camelot ni mukazo. 異常な魔力の動きが確認された。直ちにって、マリン一体。 Capítulo 7, la resurrección de los demonios. Se viene, gente. Muro de castillo de Camelot. Ah, ¿te transportar a mamá de una pieza? ¿De veras estábamos volando? ¿Qué es esa cosa enorme que parece una montaña? ¿Será mucho más grande que mamá? Oh, el demonio es gigante, el golem. ¿Vamos a luchar contra esa cosa? ¿O solo es una animación? Espero que solo sea una animación. Más respeto con la mamá de Hawk. Ah, la mira, tomo arriba a la mamá de Hawk. Detecto múltiples reacciones mágicas dentro de su cuerpo, pero no hay signos vitales. Lo más probable es que sea un golem. Sí, es la gran bestia Albion. ¿Albion? Se trata de un arma creada por los demonios durante la antigua guerra. Debe haber despertado cuando resucitaron a los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos? Luego me detendré en los detalles. Esto pinta feo. Pero bueno, vamos. Uy. マリンでも4710だぞ。それがあの化け物は等級5510。お、凄まじい殺気。我々の等級に反応したか。
に魔力防御壁で覆っておいて正解だったな。わお、街を丸ごとバリアで覆ってしまうなんて、さすがはお姉様ね。とはいえ、この範囲をカバーする分防御は薄くなる。持ってあと2発か。O quizás solo uno. Ay, sí, tengo que luchar. 90.000. Voy a armar un equipo con la gente que está acá. Andando. Ok, no podemos cargar ulti. Eso no es bueno. Y es rojo, me cachan. Bueno, vamos a reducir las habilidades defensivas. Que pegue Meliodas y contraataque. A ver qué es lo que hace. Ok, como que todo el tiempo le pega a todos. ¿Bola de fuego disparada, la de la animación o nada que ver? Parece que no. Le bajamos de vuelta a defensa, que pegue Meliodas. Y a ver si le afecta esto. Así no usa ese segundo ataque. Es dorado. Ah, claro, ni siquiera le estoy bajando de defensa, le estoy pegando nomás. No. Como que no me di cuenta. Ok, Elizabeth está a puntito de ceder. Vamos a tirar otro contraataque, yo diría. Y dos ataques del Slider. Tal vez tendría que haber puesto a Merlin como principal, como suplente, para quitarle la ulti al otro más que nada. Ay, si me mata Elizabeth, me vendría bien. No la vimos. Qué boludo. No vi que tenía desactivado las ultis. Disculpen. La activo por si acaso. No le va a dar tiempo a cargar de vuelta. Qué monquero, no vimos la ulti. Mira, voy a ceder estos turnos para que él tire ulti. Así la vemos nomás. Total, míralo bien que aguanten. Podemos ceder los turnos si queremos. Ahí está, en este turno viene la ulti. A ver cómo es. Oh, lo de las cartas, escúchame. Cuando conseguimos los personajes. Oh, la mierda, pero de cerca, boludo. Los calcinó. Bueno, ahora sí, gordito, a tu casa. Listo. Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. Hola, ¿cómo va todo, Arturo? Sir Meliodas. Totalmente oportuna, Merlin. Slider. No leí. Bueno, creo que dijo que llévate el rey a Arturo. No sé a dónde. Hay que pelear de vuelta. Vamos. Y acabamos. Desbloqueamos el Ragnarok. Bien. Eso va a ser una historia aparte. No sé cómo haré para grabar ambas cosas, pero en algún momento dado pausaremos la historia principal e iremos a Ragnarok. A ver qué onda. Tal vez hubiera sido buena idea quitar a Elizabeth y a Slider, ahora que no están, pero bueno, lo hecho está. Igual ahora es un Albión verde. O sea que Slider me viene bien. Tremenda espada ese trailer de Slider, ¿viste? No creo que le afecte la desventaja, pero le pegamos. No le afectó. Y un contraataque me vendría bastante bien, la verdad, pero no me lo van a dar. Igual estamos bien, es una peleita tranqui.
Y en este turno se viene la ulti del tipo este. Elizabeth no creo que aguante. Mierda, aguanto. Y ya no aguanto. Ya se murió. Bien, creo que en este turno ya estaría, ¿no? Puede ser. Ah, no, por poquito. Bueno, pero ahora sí, ya está, ¿no? Claro que sí. No, se le rompió la espada. Pero me cacho de este bicho si acá. Perdóname, por favor. Por mi culpa tu espada está... No tiene importancia. Ya se había quedado bastante cascada después del combate con Hendrickson. No me puedo creer que haya durado tanto. Gracias. Pero entrar en combate desarmado es... A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Mi gentecilla, ataca el episodio de hoy porque ya tengo bastante grabado. Recuerden que estoy tratando de hacer episodios cortitos, más que nada, para que me dé tiempo de editarlos. Así que bueno gente, espero que este video les haya gustado. Dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita. Si quieren pueden volverse miembros del canal. El botón está al lado del botón de suscribirse y si no tienen el link en la descripción. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok. En el próximo episodio seguiremos luchando contra este Albion. Y nos vemos en la próxima. Suerte. Thank you.